Chucky B. Hola a todos parceros, bienvenidos a este nuevo video del canal. En este video realizaré el unboxing y el review de mi nuevo celular, el Xiaomi Redmi Note 8, el cual es el celular de calidad-precio que se ha destacado en este año 2020. Particularmente, los unboxings de Xiaomi son muy sencillos. Usualmente siempre tienen lo básico, la mayoría de los celulares de la marca Xiaomi, que son la típica herramienta para sacar la bandeja de micro SIM, los típicos papeles que tienen para el manual de uso y el forro de plástico transparente que usualmente tienen casi todos los celulares Xiaomi. Particularmente yo recomiendo que consigan un forro más resistente, ya que esta versión en particular es muy sensible en la parte de atrás. Es un tipo cristal que si se cae se puede romper muy fácilmente. Igualmente, como vemos, aquí tenemos ya nuestro celular, el Xiaomi Redmi Note 8, en su versión de color azul Neptune y en la versión de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Principalmente, esta versión es la global, es decir, tiene entrada para Latinoamérica. No importa qué versión utilicen, siempre usualmente las versiones que llegan aquí son para Latinoamérica, es decir, la versión global. Es un azul muy bonito, tiene 4 cámaras en la parte posterior de 48, 8 megapíxeles, 2 megapíxeles y la cuarta es de 2 megapíxeles igualmente. Tiene un display notch IPS de 6.3 pulgadas de 19.5 novenos a 2340x1080 píxeles. Igualmente tiene un procesador Snapdragon 665 muy parecido al anterior. Tiene una batería de alta capacidad de 4000 mAh y entrada tipo C. Se parece mucho al Gen 9 el color, pero este es un poco más claro y refleja un poco más. Igualmente este celular tiene una característica muy interesante y es que las características que la destacan son primero su cámara y la larga duración de batería e igualmente su precio. En la parte posterior tiene un detector de huella muy sensible, es decir, funciona muy bien. E igualmente vamos a explicar cada una de las cámaras. La primera que vamos a explicar de abajo hacia arriba es la macro, que nos permite tomar fotos muy detalladas de cerca, es decir, por ejemplo, animales muy pequeños, plantas, etc. Realmente a continuación voy a hacer una especie de detallado de cómo funciona esto. Igualmente sigue el de profundidad para hacer el estilo retrato o difuminado en la parte posterior. Y sigue el gran angular de 120 grados, que nos permite tomar fotos de gran tamaño. E igualmente la principal de 48 megapíxeles, que funciona excelente. Aunque tiene algunas características que yo diría tocaría mejorar, pero ya es versión de software. Ya que son 48 megapíxeles, pero este procesador lo que hace es un rescalado. Principalmente aquí, por ejemplo, aquí tenemos el típico conector jack, entrada tipo C, los parlantes y los dos hoyos para el micrófono. E igualmente en la parte superior tenemos el sensor de infrarrojo y en esta parte lateral izquierda tenemos lo que es la bandeja para sacar tanto nano SIM o micro SD. Tiene para dos nano SIM y una micro SD. Esto es muy bueno ya que nos permite tener mayor capacidad de conexión. Igualmente, como explicaba, lo que caracteriza este celular son tanto la cámara y la batería. Igualmente el software de Xiaomi es bastante intuitivo, muy limpio, aunque usualmente vienen con algunos programas invasivos que no son necesarios. Se recomienda siempre, si es posible, comprarle un forro para la protección y en la cuestión de la cámara colocarle la G-Cam. A continuación voy a hacer una especie de explicación de cómo funcionan las cámaras de este modo. Primero que todo vamos a colocar unas imágenes del modo macro, en las cuales, como pueden ver, esta es una imagen de una concha de mar que está muy cerca. Y aquí está igualmente con el modo macro, pero ya un poco más alejado. Se notan muy bien las imágenes. Y aquí, por ejemplo, una hoja con unas gotas. Hace imágenes muy nítidas, perfectamente nítidas. Aquí se está usando la cámara de la profundidad y el gran angular un poco más de lejos. E igualmente algunas imágenes de la concha de cómo se ve desde lejos. Toma fotos muy nítidas. A continuación también el modo retrato, que como sabemos es la forma en cómo toma imágenes y la distorsión en la parte de atrás. Es muy utilizado, ya que esta forma realiza un toque más profesional, aunque no está muy pulido ya que tiene muchas deficiencias. Aquí tenemos una foto sola del gran angular y a continuación lo que voy a hacer es una especie de explicación de cómo funciona la cámara de 48 megapíxeles, a diferencia de tomar una foto a una resolución normal de 1080p o 4K. Lo que pasa es que toma gran profundidad y de ángulo
esta cámara de 48 megapíxeles y a comparación de una foto a 4K o a 1080p, es que esta foto se puede realizar mucho más zoom sin perder calidad. Igualmente esas fotos tampoco pierden calidad, pero a la hora de editar o demás características se ve muy genial. En este caso aquí hay una pequeña comparación de que a pesar de que se hace un zoom bastante grande, no se pierde calidad. Entonces espero que les haya gustado este video y si tienen alguna duda por favor déjenlo en los comentarios. Entonces, por favor suscríbanse al canal y denle campanita. Hasta luego.